Yo. Claro, genial. Era la cuarta, si no me equivoco, la tercera. Ya, ahí. Ajá. Ahora, ¿cómo formulamos un objetivo? Ya, miren, los objetivos se pueden clasificar de varias formas, pero la forma más práctica que he visto es que se puede clasificar en dos. O sea, en las univariadas y en las bivariadas o multivariadas, ¿no? Las univariadas solamente cuando tienes una sola variable dentro de toda la sintaxis de la oración que vas a escribir, ¿no? ¿Cuál tienes ahí? Que es la prevalencia, o sea, prevalencia y hipofibrinogenemia, ¿no? Los pacientes con COVID, por ejemplo. Entonces, solamente dentro de esa oración hay una variable. Entonces, ese es un objetivo univariado, que simplemente es rápido y práctico hacerlo, ¿no? Y la segunda son los bivariados o multivariados que tienen dos o más variables. Por ejemplo, cuando formulas una pregunta, un objetivo para un ensayo clínico, por ejemplo, seguridad y eficacia de un tal medicamento en relación a, por ejemplo, los días de estancia hospitalaria, ¿no? En pacientes con lupus, en realidad, ¿no? Que serían, ya están relacionando dos variables, ¿no? El desenlace o variable dependiente, que es estancia hospitalaria y medicamento X, que es la variable independiente. O sea, ya no es una sola variable dentro de la oración, ves dos variables. Y también, por ejemplo, los factores pronósticos, por ejemplo, de mortalidad. Ya son más de dos variables, lo cual hace rango a lo que vendría a ser multivariable, ¿no? Entonces, como ven, según el número de variables que ustedes van a tener dentro de la oración que van a plantear durante la formulación de objetivos, se va a dividir, ¿no? En univariadas o multivariadas. O bivariadas o multivariadas. Y es práctico, ¿por qué? Porque según eso van a poder determinar también el diseño. Por ejemplo, si son univariados, generalmente los diseños son transversales y descriptivos. Pero si usas preguntas o objetivos bivariados y multivariados, generalmente los diseños que vas a poder utilizar para responder tu pregunta son ya de un nivel más alto, no analíticos, para experimentales, ¿no? Ahora, como están viendo los objetivos que están planteados acá, lo que ven es algo primordial, tiene que verse la relación entre variables. Por ejemplo, en el ensayo clínico vemos cómo se relaciona el medicamento X con la estancia hospitalaria. Ahora lo vemos en cuestiones o en relaciones en cuanto a seguridad y eficacia, ¿no? De un medicamento. Entonces, estamos relacionando dos variables, entonces eso es primordial dentro de un objetivo, porque queremos lograr eso. Por ejemplo, otra cosa es la dimensión espacial, ¿no? Antes se usaba el criterio de Schrödinger y que prácticamente definía que teníamos que poner dentro de los objetivos, hipótesis, algunos lo ponían en el título, lo que vendría a ser el lugar donde van a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, el hospital, entonces. En realidad es importante, sí, pero no debe hacer muy complejo, ¿no? La oración. ¿Por qué? Porque trata de problemas cuando quieras publicar tu trabajo. ¿Por qué? Porque cuando quieres publicar tu trabajo, por ejemplo, tu tesis lo pones y, por ejemplo, la tesis generalmente no tiene límite de palabras. En cambio, un artículo sí tiene límite de palabras. Un artículo original tiene 3.000 palabras de límite. Entonces, ¿cómo reduces un título, un objetivo por ejemplo, de tres renglones de oración con dos renglones, por ejemplo, o con un renglón que debe entrar en un artículo? Entonces, ahí viene la importancia. ¿Por qué? Porque tú puedes sintetizar toda una oración grande en una pequeña oración, ¿no? Entonces, podrías poner dónde se va a hacer el año, pero podrías no hacerlo tan complejo. Entonces, lo que podrías hacer es poner determinada seguridad y eficacia en un medicamento en tal paciente, por ejemplo, en un hospital de referencia nacional. Con eso te ahorras todo lo que vendría a ser entre los meses de mayo, todos. Entonces, podemos dirigirlo, ¿no? Pero es importante también poner la dimensión espacial. Y en relación con la pregunta de investigación, es importante, ¿por qué? Porque, como les comenté, tiene que haber una consistencia entre pregunta, hipótesis, métodos, resultados, conclusiones, ¿no? Y ya al final le voy a explicar qué tan importante es esa relación. Siguiente, Clau.
Acá, bueno, ahora vamos a pasar a lo que vendría a ser hipótesis, ¿no? Las hipótesis de investigación es algo fácil, son, en términos sencillos, son las respuestas a su pregunta de investigación, punto. O son las posibles respuestas. ¿En qué me voy a tallar? Por ejemplo, en esta pregunta que dice, ¿el naproxeno es superior al paracetamol para la reducción de temperatura en pacientes con fiebre de origen neoplásico? Por ejemplo. Entonces, la hipótesis sería las respuestas a esta pregunta. El naproxeno es superior al paracetamol para la reducción de fiebre. Entonces, con eso ya tenemos nuestra hipótesis. ¿Por qué? Porque la hipótesis va a demarcar qué es lo que debemos demostrar. ¿Qué hace la hipótesis de investigación? Lo que hace la hipótesis de investigación pone un contexto que la cual tenemos que contrastarlo con lo que encontramos en la práctica. Por ejemplo, si yo quiero hallar, probar que si esta hipótesis es cierta, tengo que agarrar un grupo de personas a la cual le doy naproxeno, otro grupo le doy paracetamol, los comparo sus frecuencias, ¿no? En cuanto o la reducción de temperatura que se da en grupo con otro grupo, y veo si esos resultados apoyan o no apoyan la hipótesis que yo estoy obteniendo, ¿no? Que sería que el naproxeno es superior al paracetamol. Entonces, si yo contrasto lo que yo encuentro en la práctica con la hipótesis teórica que he planteado antes de realizar el estudio, vamos a encontrar que puedo aceptar esa hipótesis o la puedo rechazar. ¿Y qué es lo que he hecho en todo ese campo? Es simplemente poner en un contexto mi trabajo para poder demostrar y responder a mi pregunta de investigación, si es que es cierto lo que estoy planteando o no es cierto, ¿no? Es por eso que es importante las hipótesis, porque pueden plantear. Ahora, otra cosa son las hipótesis estadísticas, que simplemente las hipótesis estadísticas son la traducción del. La, que son la traducción del. Del. De las hipótesis a un método ya práctico, ¿no? Es por lo más práctico, es como la operacionalización de variables. Operacionalización de variables es simplemente traer todo lo teórico a la parte práctica. O sea, es hacer medible una variable que simplemente lo estás planteando dentro de tu pregunta, ¿no? Por ejemplo, es hacer medible la temperatura. Por ejemplo, la temperatura se va a medir por un termómetro en grados Celsius, por ejemplo. Esa es una operación de variable. Entonces, volver una hipótesis estadística, casi lo mismo. Simplemente darle el valor estadístico para poder determinar qué método es el más adecuado para poder hacer ese contraste y hacer el análisis estadístico más adecuado, ¿no? Para esa pregunta. Es por eso que las hipótesis son importantes. O sea, las hipótesis son importantes para poder contextualizar tu trabajo, ¿no? Ver qué vas a hacer para poder contrastar esa hipótesis y que simplemente esa hipótesis es una posible respuesta que yo tengo que ver si es cierta o es falsa. Nada más. Esa es una hipótesis. Ahora, siguiente, Clau. Entonces, ahora, ¿cómo formulamos las hipótesis? Es casi lo mismo. O sea, las hipótesis con los objetivos son muy parecidos en cuanto a formulación, criterios y todo lo demás. Y lo que vemos acá, hay diferentes formas de clasificar las hipótesis, pero yo no las recomiendo porque generalmente a veces los libros, por ejemplo, de Saint-Pierre y todo eso, sacan las clasificaciones, pero confunden mucho. Y generalmente son para ciencias sociales, no son para medicina. Entonces, y peor para investigación clínica, ¿no? Así que lo va a desorientar. Así que es mejor orientarse en cuanto a lo que vendría a ser que tenga una relación directa con la pregunta de investigación. O sea, si, por ejemplo, si como venía el ejemplo anterior, ¿no? Si mi pregunta de investigación es ver si el naproxeno es superior al paracetamol para bajar la temperatura en pacientes con neoplasias, ¿no? O de fiebre de origen neoplásico, entonces mi respuesta va a ser que en mi hipótesis va a ser que el naproxeno es superior, ¿no? Lo va a afirmar. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo más importante es que comience a plantear sus hipótesis por ese principio, ¿no? Entonces, de sus preguntas de investigación que ustedes tengan, sea la pregunta que sea, denle una respuesta, ¿no? Ese va a ser el primer paso que deben hacer para formular sus hipótesis. De ahí van a salir las hipótesis que van a, para los diferentes estudios, pero que en las cuales tiene que haber algo muy importante que es la relación entre variables. O sea, plantea sus hipótesis, después sus hipótesis,
que han salido de sus preguntas de investigación tienen que ver si hay una relación entre las variables que quieren estudiar. Y si no, y si tienen relación con sus objetivos de investigación, que van a tener relación directa, ¿no? Y después ver la dimensión espacial, ¿no? Dónde están hechas, ¿no? Aunque acá en las hipótesis ya no es tan importante ver la dimensión espacial porque lo que más va a entrar a tallar son la parte ya metodológica, ¿no? La parte en cuanto al diseño de investigación que va a salir dentro de esa hipótesis, ¿no? Que se va a ver. Y dónde ustedes ven el diseño de investigación que tienen que seguir para contestar su pregunta de investigación a partir de su hipótesis. Va a salir a partir de la relación entre variables. Por ejemplo, si ustedes quieren ver si un medicamento o una variable dependiente, por ejemplo, el naproxeno, es superior a otra, entonces lo que van a ver es una comparación entre grupos. Entonces, el mejor diseño que van a ver, para que van a seguir para poder contestar esa pregunta o llegar a contrastar esa hipótesis es un ensayo clínico. Después puede venir un cohorte, ¿no? Que puede ser prospectivo, retrospectivo, mi ¿no? Pero ahí, según están viendo cómo se está relacionando las variables, van a escoger el diseño, ¿no? Por ejemplo, si su prevalencia va a ser, solo, si, su si su hipótesis solamente va a ser determinar cuál es la prevalencia, si es mayor o menor a 10% en una población, generalmente su diseño va a ser transversal, ¿no? Van a ver cómo la relación entre variables en la hipótesis de investigación va a determinar más que todo el diseño de investigación y posteriormente el análisis estadístico que van a hacer, ¿no? Siguiente, Clau. Ya. Aquí les traigo algo. Cuando uno hace la evaluación de proyectos de investigación para que los aprueben, ¿no? Por parte de una institución, entra a tallar algo muy importante, que es la consistencia interna del trabajo. ¿Y cómo se evalúa la consistencia interna? Se evalúa mediante dos. En realidad no hay un método exacto, pero algo que se recomienda es usar esto, que es la prueba y la contraprueba, ¿no? ¿En qué entra a tallar la prueba y la contraprueba? La prueba quiere decir qué tan relacionados están las siguientes partes de un proyecto, por ejemplo, el título, la pregunta, el objetivo, la hipótesis, el método, ¿no? Que se está usando. Y la contraprueba es, yo he ido desde el título hasta el método. Entonces tengo que ir en contraprueba del método hasta el título. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las partes tienen que guardar relación. Y si no hay ni una relación entre esas partes, se pierde, no hay consistencia interna, entonces ese trabajo no va a llegar a sus objetivos. Entonces, se rechaza, ¿no? Se rechaza el trabajo. Entonces, es por eso que es muy importante que tiene que guardar esa consistencia. Es por eso que las hipótesis o los objetivos tienen que estar muy relacionadas, inclusive con la pregunta de investigación, ¿no? A ver, y es por eso que cuando ustedes lleven la parte ya de lo que vendría a ser metodología, análisis estadísticos, tienen que ver siempre que guarden relación con su pregunta de investigación, ¿no? Siempre tiene que estar relacionado, porque si no, es como salirse del camino, ¿no? Es salirse del camino, irse por otro lado y no alcanzar nada. Y por eso tiene que haber una consistencia interna, entonces tiene que estar bien relacionado. El siguiente, Clau. Ya, por ejemplo, un caso práctico. A ver, antecedente. Por ejemplo, se ha visto que en los pacientes con COVID-19 que tienen trombosis tienen aumento del factor 5 de la coagulación. Ya, ese es el antecedente. Entonces, ¿se sabe cómo se comporta esta alteración en nuestra población? No, no se sabe. No se sabe cómo se comportan los peruanos. Si es igual o diferente a los de otros países. Entonces, nuestra pregunta de investigación, ¿cuál sería? Sería comenzar desde abajo, ¿no? Desde cuál sería la prevalencia del incremento del factor 5 en pacientes con trombosis venosa profunda, ¿no? Por ejemplo, en un hospital de referencia nacional. Ahora, ¿cuál sería el objetivo, Claudia? Aló, Clau. Aló, ¿me escuchas? O lo escriben, no, no hay problema.
Ah, sí, es que tenía que dejar de compartir. A ver. La pregunta es, ¿cuál es la prevalencia, el incremento del factor 5? ¿Sería determinar la prevalencia? Ajá, muy bien, sería determinar la prevalencia, ¿no? Algo que también importante es en la formulación de objetivos es el verbo, ¿no? Con el que se comienza, ¿no? Generalmente lo ponen en verbo que termine en infinitivo, ¿no? En ar, er, olur, ¿no? ¿Por qué? Porque era ar, er, olur determina lo que es un evento futuro que se va a hacer. Entonces, generalmente se utiliza ese verbo, ¿no? Para anteceder al objetivo, pero se dan cuenta que el verbo solo demarca la primera parte de toda la formulación del objetivo, ¿no? Es por eso que tienen que ver qué tan, ahí se ve qué tan relacionado está, ¿no? La pregunta con el objetivo, ¿no? Pero siempre es bueno formularlo, ¿no? Formularlo con un verbo infinitivo antes, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante? Es que esto es igual de relevante que lo que se ve con la pregunta de investigación, bueno, porque la pregunta de investigación tiene que estar. Generalmente no es necesario, pero se recomienda que sea formulado en pregunta, ¿no? Porque la pregunta demarca o, ¿cómo le digo? O hace que, o somete, ¿cómo se dice? Somete a esa oración a que sea respondida empíricamente. O sea, la compromete a que sea tenga una respuesta, ¿no? Cuando uno hace una pregunta. Porque si uno formula un problema en una oración que no sea pregunta, entonces no, como que no se compromete tanto a ser respondido. Entonces, cuando uno formula un problema, lo tiene que hacer en pregunta, ¿no? Igualmente el objetivo, ¿no? Tiene que con un verbo infinitivo para demarcar un futuro, ¿no? A dónde quieres ir, determinar, establecer, cuantificar, ¿no? Y pues es importante también el verbo. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería la hipótesis? La hipótesis está ahí, ¿no? Entonces, ahora. El objetivo es determinar la prevalencia. Entonces, ¿qué tipo de objetivo es? ¿Univariado, multivariado? Clau. Sería univariado. Muy bien, ¿por qué univariado? Solamente se está viendo una variable, que es el incremento del factor 5. Ah, no, pero Muy bien. sí. Ajá, muy bien. Muy bien. Es cierto, porque es una sola. Entonces, ¿cuál sería el mejor diseño para llegar a alcanzar ese objetivo? El diseño sería un descriptivo transversal. Muy bien, sería descriptivo porque solamente quiero ver cuál es la frecuencia, ¿no? De esta alteración en la población. Y transversal porque solamente voy a medir una sola vez, ¿no? A todos los pacientes, ¿no? Muy bien. Y la hipótesis sería. Aunque va a haber una alta prevalencia. Bueno, claro, ¿no? Una de las hipótesis. Muy bien. Ahora, ¿de dónde baso mi hipótesis? Baso mi hipótesis en mi problema, ¿no? Es la respuesta a mi problema. Y si veo un poco la literatura. Es por eso que son importantes los antecedentes, porque los antecedentes te van a orientar más o menos a dónde quieres llegar también, ¿no? Por ejemplo, si los antecedentes dicen que la prevalencia es alta, entonces mi hipótesis para responder la pregunta en este caso sería que la prevalencia es alta, ¿no? Sería que yo espero encontrar una prevalencia más del 30%, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos que se orienta, ¿no? Vamos, vemos que se orienta. Ahora, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, veo que los pacientes con COVID, que tienen cuadro severo, ¿no? Están respondiendo podrían responder a la dexametasona, ¿no? Porque tienen una actividad antiinflamatoria, todo, ¿no? Y podría reducir la mortalidad. Entonces, ¿cuál sería mi pregunta de investigación y mi objetivo? Si yo tengo ese antecedente, mi pregunta de investigación sería, ¿la dexametasona en comparación con placebo es seguro y eficaz, o eso, ¿no? ¿Es seguro y eficaz para reducir la mortalidad, ¿no? O para reducir la mortalidad en pacientes con neumonía severa por COVID-19, ¿no? En hospital de referencia. Por ejemplo, sería mi pregunta. Entonces, ¿cuál sería el objetivo?
Ah, disculpa, ¿podrías decir otra vez? No te escuché Ya. bien. Sí, la pregunta es, ¿cuál es la seguridad y eficacia de la hexametazona en comparación al placebo para la reducción de la mortalidad en pacientes con neumonía severa por COVID-19? Sería determinar o estimar la eficacia, ¿no? De la Muy bien. dexametasona tras el placebo. Ajá, muy bien. Esa sería. ¿Y cuál sería tu hipótesis? Que pueda haber una alta eficacia, bueno, dependiendo de lo que el investigador cree, que pueda haber Ya, una alta o algo. una. Y aquí vemos algo que es diferente. Ya, aquí, ¿qué estás viendo? Estás viendo un grupo que va a recibir dexametasona y otro grupo que va a recibir placebo, ¿no? Son dos grupos diferentes. Entonces, si yo veo dos grupos distintos que van a, que se ven dentro de, que voy a tener que hacer para poder responder esa pregunta, entonces la hipótesis ya cambia un poco. Entonces, es cierto, es cierto. La hipótesis sería que la dexametasona es eficaz. Entonces, la hipótesis es esta. La hipótesis sería la dexametasona es eficaz en comparación con placebo para reducir, ¿no? Es segura y eficaz para reducir la mortalidad en pacientes con neumonía severa por COVID, ¿no? Ahora, si nos vamos un poquito más al fondo, entonces tendríamos dos grupos, ¿no? Un grupo que va a recibir dexametasona y otro grupo placebo. Entonces, si tenemos estos dos grupos, ¿cuál sería otra forma de formular la hipótesis? La otra forma de formular la hipótesis va a ser que el grupo que recibe dexametasona, ¿no? Que la mortalidad en el grupo que recibe dexametasona es diferente a la mortalidad del grupo que no va a recibir dexametasona. Y si vemos esa formulación de hipótesis, esa ya es una hipótesis que se está yendo para una hipótesis estadística. Entonces, ya que vemos ahí diferencia de grupos, y si vemos nosotros seguridad y eficacia, vemos en relación a la mortalidad que sería una frecuencia. Si son frecuencias, son variables cualitativas. Entonces, son variables cualitativas, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es una diferencia de grupos. No, nada más, una diferencia de grupo. Entonces sería una diferencia de proporciones en dos grupos independientes, porque son un grupo que va a recibir dexametasona y otro grupo que va a recibir placebo, ¿no? Entonces ahí ya tienes tu diseño de investigación. ¿Y qué estadístico vas a usar? Fácil, puedes usar un chi cuadrado y para ver el tamaño del efecto usas un riesgo relativo, ¿no? ¿Qué diferencia entre incidencia de los dos grupos? ¿Cómo van orientando ustedes su trabajo? O sea, el trabajo se orienta en cuanto a la hipótesis, al objetivo y cuánta relación tengan entre estos, ¿no? Entre estas partes de la investigación, ¿no? Sobre todo tiene que la pregunta, la hipótesis y la pregunta, hipótesis y objetivos tienen que guardar una relación directa muy estrecha. ¿Ya? Tiene que tener eso en claro, muy en claro. Ahora, en resumen, el objetivo tiene que demarcar a dónde quiero llegar. Y tiene que demostrar, cuando yo lo formulo, relación entre variables, tener un objetivo infinitivo, ¿no? Para ver que lo estoy planteando a futuro, para ver a dónde quiero llegar. Y tiene que estar en relación con la pregunta de investigación. La hipótesis es, en definición, en resumen, es la respuesta probable a la pregunta de investigación, ¿no? Es la respuesta probable que surge a partir también de los antecedentes de investigación, ¿no? Que yo estoy teniendo. Por ejemplo, si en otros países han encontrado que la prevalencia de la sobreexpresión, ¿no? Del factor 8, factor 5 en pacientes con COVID es alta en ellos, entonces probablemente acá también sea alta. Entonces, mi hipótesis va a ser que probablemente sea alta, ¿no? Acá también en el Perú. Entonces, también te orienta. Entonces, por eso es una probable respuesta, ¿no? Y que también tiene que mostrar una relación entre variables y sobre todo tiene que tener una estrecha relación con la pregunta de investigación, ¿no? Y que
todos tienen que guardar relación. ¿Por qué? Porque tienen que tener una coherencia, que se llama coherencia interna. Y si no hay una coherencia interna, o coherencia entre todas las partes, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si no hay una relación, entonces el trabajo pierde validez interna. Entonces no se llega al objetivo o los resultados que yo debería de obtener, ¿no? Con mi trabajo. Es por eso que cada parte de un proyecto o de una investigación es importante y está estrechamente relacionada. Y a veces no hay que pasar no hay que pasarlo por alto. No es que la estadística sea superior a la formulación del objetivo o la metodología sea superior al planteamiento de problemas. No. Todos son importantes. Todos tienen que guardar una relación, porque si uno pierde relación, el trabajo no va a ir bien. Y sobre todo la pregunta de investigación. Pueden demorarse días, semanas o incluso algunos años en formular una pregunta de investigación. Pero es importante que lo haga. ¿Por qué? Porque cuando uno formula una buena pregunta de investigación, casi todo su trabajo de investigación está ya hecho. Prácticamente el 50%. ¿Por qué? Porque como están viendo, el objetivo de investigación se deriva rapidito. O sea, ves tu pregunta de investigación, ya prácticamente ya tienes tu objetivo. Y si tienes tu objetivo, prácticamente ya tienes tu hipótesis casi ya hecha, ¿no? Entonces, es muy importante que la pregunta de investigación sea planteada adecuadamente, y con tiempo, ¿no? Bueno, con tiempo, evaluando varias cosas, ¿no? Creo que ya habrán hecho lo que vendría a ser el método Finner, ¿no? Que es la factibilidad, si es interesante, novedoso, ético, ¿no? Y relevante, ¿no? Bueno, Clau. Bueno, eso sería todo de la exposición. Si tienen alguna duda, escriben. A ver, dice Susan Pamela, dice, si hay o no eficacia. Claro, entonces, claro, esa sería la respuesta, ¿no? O sea, si mi hipótesis podría plantearlo que si hay eficacia, ¿no? O sea, el medicamento es eficaz. O si no quiero probar eficacia, el medicamento no es eficaz, ¿no? Por eso también es importante los antecedentes, ¿no? Para quien orienten esa probable respuesta, ¿no? Que le debo dar, ¿no? Orientarla. Si tienen alguna duda. Chicos, si tienen alguna duda, es el momento de hacerla, para aprovechar al doctor que está aquí. Se ha dado un tiempo para podernos aceptarla. Doctora. No, doctora, estoy H3. Estoy en H3 de turno. Tenemos una pregunta de Milagros Dueñas, doctor. Dice, ¿cuál es la otra manera de formular la hipótesis sobre la dexametasona?
Chicos, como el doctor está de guardia, agradeceríamos que te tengan un poco más de comprensión. Me parece que habían entrado a la sala otros doctores y estaban haciendo un poco de ruido. Pero te he respondido, Milagros. Sí. Sí, chicos, creo que vamos a terminar ahora la charla. Como les repito, el doctor está de guardia y parece que ya está volviendo a estar ocupado. Entonces, muchas gracias por su tiempo para la charla, chicos. Y en un ratito les voy a mandar el pase de lista final. Gracias, Claudia. A ver, sí, sí, como les comenté.